non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Del 1 al 8 de agosto se realizará la décima colecta alimentaria del Colegio Padre Aníbal. A pesar de que no habrá recorrida por la ciudad, durante toda la semana se recibirán las donaciones en 4 comercios locales. Además, se organizaron por curso para realizar la colecta interna en la institución. Nosotros vamos a ofrecer sencillamente, como ha sido siempre, el producido de la colecta a algunas de las iniciativas, digamos, todas las iniciativas a las cuales normalmente les ofrecemos. Y sabemos que en algunos casos están pasando por situaciones seguramente de mayor dificultad que las que tenían los años anteriores. En el informe diario, la Secretaría de Salud confirmó 13 nuevos casos de coronavirus y 2 pacientes recuperados. Ahora los recuperados suman 271 y los activos 68. El dato particular de hoy es que todos los casos corresponden a instituciones privadas, ya que sigue la demora en la entrega de los resultados de los hisopados realizados en el hospital. Pedido de las canchas de fútbol. Los propietarios se reunieron con el municipio para hacer su pedido expreso. Desde marzo que no abren y deben pagar gastos fijos. Ante esta situación, solicitaron algunas medidas, aunque no ven una reapertura cercana. Entendemos de la situación como está, sabemos que nuestra actividad está en una fase diferente y que esa meta la tenemos un poquito por delante, pero también sabemos que puede existir alguna posibilidad de que el intendente nos dé una mano pidiendo algo extraordinario para así facilitarnos la posibilidad de trabajar. Habilitan las visitas al cementerio. Este sábado y domingo el municipio permitirá visitas entre las 8 y las 13. Todos los vecinos que asistan deberán cumplir con el protocolo y medidas sanitarias dispuestas. Campana crece. Padilla transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla.